Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es Giovanni Morales que nos presenta lo viral del día. Gio, ¿qué hay? ¿Qué hay hoy? Cuéntame, bastante, ¿verdad? Hay bastante, Javier, y para empezar, buenos días, buen viernes. ¿Y qué te parece este video ya circula en redes sociales? Tiene que ver con una mujer que fue captada mientras escribía o rayaba uno de los vagones del metro de la Ciudad de México, específicamente en la línea B del metro, en la estación Oceanía, donde fue captada mientras hacía esto. Veamos cómo reacciona. Toda la gente raya, por eso México está así, amiga. ¿Qué tipa? Yo no puedo. Te diría Eric. Es tu novio, ¿verdad? No es mi novio. Entonces, ¿para qué rayas tu nombre? Puedo rayar mi nombre. Sí, ¿cómo te rayas las manos? Yo también estoy tatuado, pero es mi cuerpo. Qué bonito. No, evidentemente, pues no está bien. Se ve que tiene un problemilla, ¿no? Más allá del problema de estar rayando el metro, porque se le convirtió en un problema, pero serio. A Lady Rayones, ya la conocen como Lady Rayones, ¿va? Yo no puedo con esta gente, Gio. Perdón, por favor, perdóneme, por favor, pero sí, no, aquí sí yo no alcanzo a comprender, no. No tengo mucha tolerancia para este asunto de estas personas que sienten la necesidad de rayar, de vandalizar. Deje usted el metro, ¿no? De vandalizar cuando visitan un lugar. Me ha tocado ver, por ejemplo, ruinas, ¿no? Donde están vandalizadas de esta forma, poniendo su nombre y el nombre de otra persona. Es algo que yo no alcanzo a comprender y que si yo fuera una autoridad, realmente, pues, penalizaba, por lo menos con multas serias, ¿eh? Con multas verdaderamente serias. Esto es verdaderamente lamentable. No tiene absolutamente nada de artístico. Muchos se acomodan ahí en el tema de la expresión. Esto no tiene nada de artístico. Esto es un acto vandálico, ¿no? Y así se debe de calificar. Y creo que falta, en ese sentido, pues más rigor por parte de la autoridad para sancionar a estas personas que sienten esta necesidad de andar vandalizando, de andar rayando paredes, lugares públicos, le repito, ruinas, etcétera, etcétera. Es lamentable. ¿Qué le pasó a esta, fíjate, Javier, a esta personita? Cuando bajaron en la siguiente estación, ya la estaban esperando, como estamos viendo ahí, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del metro. Sí. Y bueno, ahí prácticamente la detuvieron. Algunos comentaban que estaba bajo algunos efectos de alguna sustancia. Se notaba, sí. Y bueno, no sé cuál vaya a ser, Javier, la sanción. Pero ahí están las autoridades y sí la detuvieron después de que denunciaron pues esto que realizó en el vagón adentro. Ya decía yo, se ve que no estaba en sus cinco sentidos, ¿verdad, tío? Exactamente, no estaba en sus cinco sentidos y así lo reflejaron en este video donde ya está con los elementos de seguridad. Vaya, qué cosa. En fin, ahí quedó. Lamentable. Lady Rayones. Bien, ¿qué más, tío? Javier, es viernes, ¿no? Y mira, yo creo que los fines de semana me puedo dedicar a lo que sigue. ¿Qué hay? Que tiene que ver con... Ah, caray. Bueno, estamos escuchando ahorita este audio de una bocina, Javier, está vendiendo, ¿sí?, respiradores y demás. Aquí el tema es la música de fondo que le ponen. Vamos a escuchar. Ejercita tus pulmones con un inspirómetro. Acércate con nosotros. No, espérate, No entiendo muy bien, Dios. O sea, nada más se ve una bocina, se ve un monitor con este anuncio y con esta música. Y al lado hay una especie como de vitrina con varios anuncios también. Dice Profeco arriba. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué se convirtió en viral esto? Porque están vendiendo prácticamente oxígeno, Javier. Es un tema delicado, digamos. Entonces, claro que tiene que ver con la publicidad de la bocina, como que no va de la mano con lo que ellos están ofreciendo. Es como si estuvieran vendiendo pantalones. Ajá. En una oferta, ¿no? Exactamente. Así de repente ofrezco un respirador para que no te mueras y ponemos esta música. Con un inspirómetro. Acércate con nosotros. Pero es que están vendiendo algo en específico. No alcanzo a escuchar. Están vendiendo un aparato en específico. Sí. Oxígeno. Sí, está raro. Como sea, está raro, ¿no? Está raro. Así es. Bueno, si es que hay algunos que
ven en la crisis la, ¿la oportunidad? Oportunidad, pero no una buena oportunidad. En fin, ¿qué más? Javier, vamos ahora sí con los efectos especiales. Ahí está. Esto refleja cómo no hay límites en ningún sentido. Ahí estamos viendo un show de Frozen, Javier, donde Elsa sí le sale sus poderes homo de esta manera. Vamos a ver. ¡Ándale! Está increíble. Steven Spielberg debe estar ahorita revolcándose. Debe de estar realmente colapsado de haber gastado tantos y tantos millones de dólares en efectos especiales cuando pudo haber hecho esto. Para la gente que nos está escuchando en radio, ¿qué está sucediendo? Pues vemos a este, a esta intérprete de Frozen en un show, no sabemos qué clase de show. Infantil. Puede ser que no, Gio. ¿No? Puede ser que no. Puede ser que no sea infantil. El chiste es que aparece detrás de esta mujer, está interpretando a Elsa. A Elsa. Un hombre de baja estatura con dos con poderes. Que son el spray de la nieve, Javier. El spray de la nieve, exacto, ahí. Entonces, qué joya, Gio. No, no tiene desperdicio este video. Javier, pero este van de la mano, van muy bien ordenados, si te das cuenta, ¿no? Creo que el aplauso se lo lleva el generador del efecto especial más que la dama que interpreta a Elsa, ¿eh? Creo que el aplauso es para él. Exactamente. El aplauso es para él, me queda claro. Aparte entra como si nadie lo hubiese visto, ¿no? Como si nadie lo viera. Exacto, es que como está chaparrito y la intérprete muy alta, pues él jura que está detrás de ella sin que nadie, absolutamente nadie lo vea. Él jura. Y vamos a dejarlo así. Muy bien. Y yo la aplaudo demasiado. Steven Spielberg, atención, por favor, hay una oportunidad aquí en negocio impresionante. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora, es viernes, Javier, y si alguna mujer o algún hombre necesita revisar el celular de su esposo, rájale, y sí conseguir la huella para poder bolas abrir el celular, pues ahí está un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Hay que darle unas cuantas opas para que termine así, y vean lo que hizo la dama. Rájale. Se ve en escena a un hombre ahogado, completamente dormido, inconsciente, eso sí, sentado de manera muy propia, mientras que su pareja pues aprovecha la oportunidad para tomarse su celular, agarrar su manita derecha, poner su pulgar en el celular y poder accesar a todos sus datos, ¿no? Es una borrachera de la cual yo no quisiera despertar jamás. ¿Jamás? O sea, prefiero quedarme ahí dormido ya para siempre, ahogado. Ha de seguir así, ¿no? Ha de seguir yo así. Yo creo que siga así después de lo que descubrió en este celular, ¿no? Dios mío de mi vida. Yo pienso, Javier, lo que iba a hacer era pedir el transporte para volver a su hogar. Ah, ok, estoy yo pensando mal, que fue entonces, eso, perdóname. Que no iba más allá, ¿no? Ah, estaba poniendo la huella de su pareja para pedir un Uber. Claro. Así es. Qué mal pensado. ¿O no? No, yo creo que sí. No, no tenía ningún otro interés en ver el celular. Para nada, íbamos a hacer así. Del caballero. ¿Por qué somos así? Por ahí nos llaman tóxicos, pero no. No, no, para nada, en lo más mínimo. Bueno, disculpe usted la desconfianza. En fin, estaba preocupada por su ser amado. Qué cosa. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora a los TikToks de los famosos, Javier. Tiene que ver con Sebastián Rulli. ¿Qué hace el güero? Celebró y ya llegó, fíjate, a los 9 millones de seguidores en TikTok. Ándale. Y lo hizo así, ¿no? Mostrando lo suyo, digamos. ¿Qué hace el güero? Ándale. No, tus fans deben estar muy contentos, contentas, ¿no? Seguramente, imagínate, 9 millones de seguidores. Es que lo hace muy bien el güero, siempre lo hemos dicho. Bien por él. ¿Qué más, Gio? Pues él lo hace bien, pero la verdad, quienes no, como nuestro querido Uno Beer, hace lo suyo también en TikTok. Vamos a ver. A ver. ¿Haces deporte? Sí. ¿Cuál es tu deporte favorito? El ver la tele es un deporte. No. ¿Haces deporte? Ok. Sí. ¿Ahí quedó? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Ahí quedó el TikTok de Kuno? Ver la tele es un deporte. Ahí quedó el TikTok. De... Ahí quedó, Javier. Muy bien, ok. Bueno, pues suerte a Kuno Becker con su TikTok. Gio, gracias. Gracias a ti, Javier, y buen fin de semana. Igualmente para ti. Y
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.